Estamos en Bogotá. Hace como 8 años. Hace como 8 o 9 años ya. Nos motivó todo esto, mi hermano, que en Barranquilla pues es un poco escaso, pero lo único que nos motivó para venirnos para acá fue el toque. Hemos conocido también gente y también nos hemos encontrado como amigos viejos de Barranquilla acá que han estado en la vuelta de hacer música. Al principio es como el que la bulla, ¿me entiendes? Es como la fama de la bulla, del vacilón, de que miércoles, entonces los costeños viven abajo, arriba, entonces si les alquilamos el piso... Va a haber una bulla todos los días. Sí, es verdad. Al principio fue un poco difícil, porque la gente... Llegamos con un proyecto anterior y la gente decía, hombre, estos tipos van a estar tocando vallenato o alguna cosa así rara. Pero cuando en realidad nos oían, pues la propuesta era completamente diferente. Bueno, empezábamos con el proyecto Psicotropical también, que no teníamos ni nombre, sino ya empezamos como el viaje de que qué vamos a hacer, dejamos que todo fluyera naturalmente. Surge el restaurante. ¿Motivados por qué? Hombre, teníamos ya unos 3 años golpeando muchas puertas en cuanto a bares se refiere. Lo que hicimos con el restaurante fue tener nuestro propio espacio para que la gente viniera. O sea, el que quiere oír psicotrópico, que venga. Tenemos el espacio, acá la banda toca todos los viernes. Vente. Entonces, gracias a eso, el bar se llenaba y gracias a eso surgieron una cantidad de toques porque mucha gente venía a vernos tocar para ver qué tal era el grupo, para ver si nos contrataban para otros conciertos. Entrar en esta zona ha sido difícil, ha sido muy difícil. Hemos tenido que demostrarlo es tocando, ¿me entiendes? Porque con palancas las hemos conseguido, pero por toques y por estar en la jugada. Ha sido difícil, pero ahí estamos. Ventajas. Cuando ya nos conocen y saben que en realidad el asunto es serio, ya la gente cambia de actitud con uno y demostramos pues que lo que estamos haciendo en la costa, en Barranquilla, y nos mudamos acá para seguirlo haciendo, es una cuestión seria, es nuestro estilo de vida, es nuestra misma vida pues. Corre, corre, corre.